Buenos días, bienvenidos a esa nueva serie de videos que vamos a hacer ahorita con el Salvador Plus, con este montón de muchachos que van a ir a hacer un volado por allá abajo. Dice que van a ir a hacer un volado de desfile. Ah, no, no es desfile. Uy, que viene el corvo. Ay, el corvo, el corvo. No me cayó. No me cayó. Vaya, imagínense. Vaya, gente, mire, aquí venimos, ve, con toda esta manada de gente, ve. Ve, aquí viene Son Goku. Ahorita vamos a ver si ya llevaron. ¿Villo ya llevaron la máquina? ¿Chipi no la han llevado? Ah, va. Ah, pues sí. Sarka va a echarle la máquina al hombro, me dijo Elmer que ustedes dieron la misión. Usted y la Gaby me dijeron. Es una mini máquina. ¿Sabes por qué, verdad? No, no sé. Ajá. Eso. No es otra cosa. Y la Tinona me dijo. Las cuatro ustedes van a ir, dijeron, hasta la máquina. No, de verdad. Allá. Va, aquí las espero. Porque según que dice que vamos a hacer algo. Vaya, miren, aquí tenemos la máquina. ¿Ve? Esta es una máquina cortadora de zacate. ¿Ve? Aquí está. ¿Ve? Con esta vamos a cortar el zacatiú. A picar. Ah, no, con esta vamos a picar el zacate. ¿El zacate? De, el de maicillo. Y esta es la pasada. Sí. Y esta es la Joana. ¿Qué vamos a meter ahí? Zacate. De maicillo. El, la caña de maicillo. Zacate. Aquí así es. Huele a veneno. Aceite. Pues sí. Vaya, esta es la máquina que. Vaya, Chele. Vaya, Javi. Quite ese hierro, ¿eh? ¿Cuál es? Sí. Va. Ya, a ver, la dije la Chele que. Bichas, demuestren de qué está hecha. Ajá. Mel, Cristi. ¿Dónde fue? No. No, y no le levanté, o lo de allá. Para que la empujen. A mí, al que de la espalda, solo levanten ahí. Vaya, mire. Ah. Las cuatro le dijimos. Sí, vaya, pues. Tiene llantilla. Vaya, pujen. Calorcito, ¿no? Ya ve que estas bichas son recias. Quique les va a agarrar el otro extremo. Va, la desarmó, Chele. La destartaló. Vaya, miren, esto que tiene aquí. Es un hierro que no sé para qué es. Es el lima, creo yo. Es algo importante. Es la lima de los discos, quizás, o de la cadena. Vaya, miren, aquí está la maquinita. Esta maquinita nos va a hacer trabajar hoy. Termo. Vea. Esa pequeña. Así voy a mandar a esta, la que está en la casa. Ajá, para maíz. Está bueno. Sí, sí, se puede. Si no, ahí está el motorcito, pues hora de ponérselo. Este motor aquí está bien. Vaya. Para que vean, aquí van todos disfrazados de trabajadores. Ya vamos todos disfrazados, ¿ve? Miren, está bien. Nosotros vamos todos con... Hacer las historias de acá. Vamos a hacer las tapiscadas. Como que para la tapiscada vamos con historias de campo. Está bueno. Esperamos y nos sigan en esta serie. Va a ser un recorrido grande, grandísimo. Por ahí vamos a llevar a los perros. Vamos a llevar. ¿El qué, pues? La volada. La maicillera. Sí. Hasta allá lejos, ¿eh? Está lejos. Y en el lomo se la tienen que llevar las cuatro bichas estas, me dijo. Porque ya para llevarla caminando hasta allá no se puede, Chele. Melissa. Un empujón cada uno. Y la Gaby. La lleva de aquí a la allá. Por tesones. Y así, no aguanta, que hasta allá en el lomo. Alguien que se la ponga. Entonces que empiece. ¿Quién? Ah, está Nelly, sí, pero porque es colocha. Ah, y la Ángela también. Que es colocha, según dicen. Ah, sí, es cierto. La Nelly es pelo liso y ella es colocha. Entonces, David. Creo que vas a traer el carro, vos. Vaya, va. Entonces ya no la van a llevar en el lomo, bicha. Ay, no, no es más.
El carro la van a echar. Sí. Ya tenían eso en la cabeza. Bueno, casi. Mucha gente, no sé si soy yo, pero que qué calor va. Es exagerado el vapor. Yo siento que ya cae en mi ojo, sin mentira alguna. Vaya, todos vamos a ir ahorita a cortar el zacate, va, pipí. ¿Vos cojo zacatero viejo? Sí, pero aquí lo van a hacer diferente. Ya es un saco, voy a llenar un solo. Ah, van a ir llenando los sacos. Oh my god. O se hace que van a ir cortando y llenando. Y jalando. Para el vehículo. Ah, con que así va a ser la cosa. Mira, entonces. Vamos a tener que hacer un implemento. ¿Qué pasó? Estaba mal puesta. Estaba mal ponida. Podrido. No, la revisa nos acabamos las cuchillas. Que la han soldado. No, ese... que barba, quitó un perno. Entonces, hijo de la maceta, le dejó residuo. Quitó un perno y le dejó esto, aquí, ¿ves? ¿Quiero ver? No, la hemos revisado. Yo viendo aquí con mis ojos buenos y la cámara al otro lado estaba. Vaya, miren. Esto es lo que pica el zacate, miren. ¿Qué sabía? Esta. Meta la mano. Meta la mano, se le lleva a ver cómo sale picada. Ya la metí. No. ¿Qué bonito animal? Bonita máquina hemos comprado a poner tierra. Aquí tenemos al duende. Ya vino. Va. Bicho, entonces yo creo que a esta hora de la madrugada todos vamos felices y contentos, va. Al trabajar. Hemos madrugado. Más contentos que felices. Es que hay un eclipse solar. Pero no, ahorita está temprano, nosotros madrugamos a trabajar. No. Llevándonos el nivel. Sí. No, no, que si no se les pone el nivel a esta volada, no pican un mismo. No, y más llevamos los teléfonos, pues. Estas bichas llevan, todas andan el iPhone 15 para correr el nivel. ¿Verdad? Va, entonces solo vamos a esperar a Elmer que venga, porque según Elmer, según él, nosotros vamos a ir a picar el zacate y él va a llegar solo a sentarse ya, tranquilo. Ajá. En su mente cochambrosa de él. Pero no. Siempre es así, babo, ni trabaja. Qué barbaridad, babo. Ni trabaja, ya solo los manda nada más. Ajá, a ver, ¿por qué? A ver, ¿cómo que fuera el patrón? Pero bien, la idea es ir a sacar ese zacate que tienen, para los que no saben, el zacate ese que vamos a traer es de maicillo. El maicillo es el sorgo. En México sorgo, le dije nomás. Por ahí viene ya Don Pavo. No viene todavía quizás. Pero la idea de todos aquí es que vamos a ir a hacer pozoles ese. Vamos a hacer un silo. Una parte. De veras, y ¿dónde van a guardar entonces ya en sacado? Ahí a la parte del parrero. Ahí hay bolsa, pues, una bolsa así. Ahí se ve. ¿Será? Vaya, pues. Ahora sí. Se le va echando sal. Pues se le echa otro poco, pues otro, como sal. No hay otro. No hay nada, no otro. Vaya, entonces manos a la mamblucha. Babicha, suban. Como no se pudo que lo llevaran en el lomo, lo van a subir nomás ahí. Ajá. Ahí en la troca lo va a subir. Demuéstrenle al mundo que ustedes son recias para eso. ¿Verdad? Demuéstrenle al mundo que los pobres también podemos. Ay, no más que lo deje ya, hombre. El mudo viene con el teléfono, por eso. Mira que está cruzado, está cruzado. Regalarle en la licencia. No, quizá pedí por el teléfono, por ahí me estoy pisando. No. Está bueno, tuntún. El día ya me mataba, creo, por ahí con el teléfono. Ah, pues no, a rencilla. No puso la, ¿cómo se llama? La...
la villa se llamaba. ¿A dónde? Y se metió ahí un sábado allá por la casa de la alma, y se metió ahí un sábado allá por la cuadra. Ahí quería que me pusiera la villa. Sí, porque yo iba hacia la paz de ustedes. Ah, sí, iba a la paz de ustedes. Era para no más seguridad en la pista. En la Zacatera que ella quería la villa. Ah, pues por algo reclamo. El conductor en el callejón más remoto va a poner la vía por si viene otro. ¿Dónde? Nada, le dijo usted. Vaya, Chele. Vaya, pues. Hombre, puchica, ni porque estoy grabando. No, hombre. Usted tiene que decir, hombres. Cuidado arriba con eso. Cuidado, espérense, espérense, que aquí te lo he pulado, David. Ahí está. Vale. Chucho. ¿Quién sería el mundo sin los hombres? Se acaba. ¿Qué hablan, tontón? La sal. Ahí te puedes dar gusto poniéndole la sal que querás, mira, tontón, que ahí no afecta mucho. Ahí le puedes echar bastante sal. Vaya, ya ves, sirve de algo estar grabando, ¿no? La sal. Vaya, gente, entonces, si quieren ver cómo continúa esta historia de amor, no dejen de seguirnos. Porque ahorita vamos a ir a hacer oprodio. ¿Verdad? No quiso la luna que la subiera. Hoy cuando Y no ha aprendido. Ya está maestrado. Hoy sí. ¡Ja! Rex hasta volaba. Sí. Rex sí era bárbaro para eso. Vaya, entonces, aquí vamos a continuar. No dejen de seguir esta serie porque va a estar espeluznantemente bella. ¿Vea? ¡Regresamos!